Buenas tardes, amigos de Soluciones Alternativas. Quiero hacer una reflexión, un comentario muy personal acerca del accidente que tuvieron los motociclistas en la autopista México-Cuernavaca, en Tres Marías, ¿verdad? Bueno, desafortunadamente fallecieron 6 personas, 16 lesionados, y ha habido mucha polémica, ha habido muchos comentarios a favor de los motociclistas y a favor de los automovilistas, en contra de cada uno de estos. Pero al final del día, más que nada, yo quisiera decirles a ustedes que pues nosotros, como seres humanos, nunca queremos que nos suceda algo malo, ¿verdad? Aunque seamos choferes, motociclistas, los motociclistas pues quieren una vía de escape, una distracción, ¿verdad? Y también pues la gente que viaja por la autopista México-Cuernavaca pues también es lo que quieren, ¿verdad? La primera reflexión para mí sería es que pues no se hizo con dolo por parte de alguien. Siento que no hay un culpable, siento que fueron casos fortuitos, ¿verdad? Y mi más sentido pésame para las familias y que todos los que están involucrados pues se recuperen de alguna manera, ¿verdad? Esa es una humilde opinión, ¿verdad? Creo que pues todos tenemos derecho. Aquí me gustaría que, por ejemplo, diéramos alternativas, ¿no? Por ejemplo, que digamos, se me ocurre que en domingo la calle, perdón, la autopista o la carretera libre a Cuernavaca fuera para motociclistas, por ejemplo, ¿verdad? O un carril, 2 carriles fueran para motociclistas o cierto horario para motociclistas si pudieran viajar todos, ¿verdad? Ese sería para mí un punto, una manera de pensar, de que hubiera alternativas para todos, ciclistas, motociclistas, automovilistas, traileros, para todos, ¿verdad? Por el bien de todos, ¿verdad? Esa es mi humilde opinión para que cada quien pues tenga sus espacios, ¿verdad? Así como hay parques, así como hay ciclovías, que todo mundo tenga sus espacios, porque todos tenemos diferentes aficiones, ¿verdad? No todos somos iguales, algunos nos gusta el fútbol, algunos nos gusta andar en bicicleta, otros las motos, otros manejar, otros, inclusive otros trabajan. Entonces, esa es mi humilde opinión, buscar alternativas, buscar soluciones para este tipo de situaciones y que no ocurran más tragedias, ¿verdad? Que es lo que no queremos, que tengamos un México donde todos nos entendamos y llegamos a un punto en común, a un bien común, ¿verdad? Que Dios los bendiga, que tengan buena tarde, muchas gracias.